hoy pues es de una manera muy especial porque lo estamos haciendo con un carácter humanitario gracias a la Fuerza Aérea de Colombia. Entonces, realmente lo que nosotros hoy queríamos mostrarles, contarles, es que nunca nos olvidamos de Tizacá, que siempre estamos pendientes de ustedes, que gracias a Dios esta pandemia ya está pasando y nos permite nuevamente retornar a las comunidades, nuevamente verlos reunidos y nuevamente hacer presencia como Estado, y eso pues el Ejército y la Fuerza Aérea son los que nos ayudan el día de hoy. ¡Tizacá! Thank you.